y eso, después de las últimas elecciones, que fue un vuelco ahí grande. ¿Cuánto tiene el PP? UPyD, Equo, etcétera, tienen más. Quitar precisamente lo contrario, ¿no? Es decir, intentar decir cosas que permitan a otra persona interpretar. Ah, podemos tener una comunicación no dentro de este marco, sino dentro de lo que ser estigmatizado. Te has quedado sin genérico. De pronto te das cuenta que este hombre ha estado hablando todo el rato del escenario varón y ha estado siguiendo a la mujer. Es una gran insidia del lenguaje y contra la que desgraciadamente nos toca el sistema de la lengua.